5 de diciembre de 1945. Condiciones meteorológicas buenas. Fort Lauderdale, Florida. El vuelo 19 sale de la base aérea de la Marina de Estados Unidos en Fort Lauderdale para un vuelo rutinario de entrenamiento con rumbo este sobre el Atlántico. Aproximadamente a las 19 horas, se pierde todo contacto con el vuelo 19. Esta zona, limitada por la península de Florida, el archipiélago de las Bermudas y la isla de Puerto Rico, ha sido el escenario de más de 100 desapariciones. El Triángulo de las Bermudas, el Mar del Diablo. En el mundo hay supuestamente 12 de estas misteriosas zonas. ¡Camino! ¿Qué pasa, tío? Vaya, llevas una corbata realmente preciosa. Williams, soy Alan. Del MI6. Esta misión es una operación conjunta entre la CIA y el MI6. Nos infiltraremos en el Anfitrite, un crucero de la Corporación Glacier, y ejecutaremos el videoreconocimiento de una reunión entre miembros destacados de cierta organización. Nuestro equipo consta de 2 infiltrados y un agente libre. John y yo intentaremos infiltrarnos por la cubierta de babor. Entrarás en el torneo de lucha clandestino que se lleva a cabo en el barco, y a continuación te ocultarás y esperarás órdenes. Una vez concluida la misión, nos encontraremos y saldremos de aquí. Si hay suerte, no necesitaremos tu ayuda, pero si llega el momento, confiamos en ti, agente libre. Yeah!
eres la campeona de anoche. Es una verdadera fiera. No será fácil domarla. La ganaré para la causa. Ah, ¿también te vas a dedicar a esta? Qué lástima. Llevaosla y encerradla en un cuarto. Vamos. ¡Entra! Tu ropa. ¿Qué le ha pasado a John? He perdido el contacto con él. ¿Cuál es tu situación? Me han encerrado. ¡Ahí está! ¡Abrid fuego! Primero sal de ahí. Contactaré contigo más tarde.